Good evening, teacher. Good evening, Janet. How are you? Ahí que no pude entrar ni antier ni ayer porque tenía un poquito de trabajo y... Y así vi, así vi los mensajes, lo siento, ¿verdad? Pero me alegra que esté acá con nosotros. Ya mañana es el último día, ¿verdad? Sí, mañana es el último día ya. Mañana lo que vamos a hacer es, bueno, lo que hacemos es revisar el examen final. Por si hay alguna duda o consulta, lo vemos todo, vamos punto por punto. Y así ya por cualquier cosa ya lo pueden terminar. Igual, mañana, como es el último día, mañana es de que quede finalizado toda la plataforma, por lo menos, como le dicen ellos, en un 80%, más el examen final, porque sin el examen final, aunque haya terminado toda la plataforma y no hace el examen, digamos que no la puedan tomar en cuenta para el siguiente curso. Ya saben, a mí ya me dieron hasta el certificado. Ah, vaya, pues ahí ya no digo nada. Sí, perfecto. No, yo lo digo porque sí hay un par de personas que todavía les hace falta, pero la mayoría ya lo completó al 100. Y hay gente que lo completó como en la segunda semana, así que qué chido, ¿eh? Porque ya se quedan tranquilos con eso. Sí, yo la segunda semana lo terminé. Ah, sí, es cierto, usted me dijo, es cierto. Usted fue esa persona. Uh-huh. Sí, es cierto. Como ya íbamos pensando en que uno le pone más atención a la clase. Sí, definitivamente. Creo que funciona bastante adelantarse un poquito. Porque sí, ya se va entendiendo lo que se va explicando aquí. Como que, sí, me acordé que eso está en tal sección. Funciona bastante bien. Pero ojalá que se me quede un poquito, porque... Sí, a ver que sí. Lo que pasa es que hay que seguir practicando. Por eso yo les trato de dejar la PC que se pueda a práctica y bastante tiempo, porque tampoco es de que uno pase solo hablando, porque si no, ¿cuándo ustedes van a saber cómo utilizar todo lo que están estudiando, ¿verdad? Mire que ni tiempo me ha quedado de revisar si mandó el video ayer. Sí, no, pero sí les mandé. Sí lo mandé, sí. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo que me estaba durmiendo, pero dije, no, tengo que seguir. Sí. No, pues yo que no he revisado, porque como he estado ocupadita. Ah, sí. Así. Pero sí, ya me imagino. Ahí estamos ya. Sí. Al pie del cañón. Cabal, me alegra. Igual yo. All right, guys. ¿Y el resto qué tal? ¿Cómo les fue su día? ¿Cómo han estado? Para los que nos hemos visto desde hace ratos. Que no habían podido unirse. Como hi, Janet. No, pero de verdad me alegra que estén acá. Hi, Marilyn. How are you? Hi, I'm fine. And you, teacher? I'm good as well. Thank you for asking. Okay, teacher. All right, then. Awesome. What about the rest? How are you guys? Qué poquitos somos. Somos bien poquitos hoy. Estaba viendo Edwin. Acaba de escribir que no va a poder unirse. Because he did not arrive at his home. Yo lo que he tenido todo el día problema es la conexión, me saca. Oh, yes, me too. It's internet in general has not been working well. El internet en general no ha estado funcionando, saber por qué. But it's been inestable. That's right. It's, I don't know why. And everything, the cable, the internet from the phone, it's not been working well. El internet del teléfono, aún los datos que generalmente no fallan. Sí. So, well, but let's hope that this finishes soon, because I see that, for example, I think the reason why is because what's going on in the US and Mexico, I don't know if you have noticed that they have below zero temperatures right now. Tienen temperaturas hasta bajo cero ahorita en Estados Unidos. Y como nuestro internet depende de ellos. So if they're not good, we're not good. Si ellos no están bien, no estamos bien nosotros. Right? Mañana va a entrar un frente frío. Así dicen, mejor voy a poder usar suéter. Yes, es que ha estado haciendo un calor estos días que yo siento que me he estado desmayando. Se duerme más rico, ¿verdad?
Yes, yes, I love, because I just cover myself with my with any blanket and I'm good. Yeah. All right, guys. So yeah, I love cold temperatures. So, well, with that being said, ahora ya saben que me gustan las temperaturas heladas. Let's go with the class, guys. So, do you remember what we covered yesterday? ¿Se recuerdan lo que vimos el día de ayer? It was the difference between... present continuous and... I'm going to, teacher. Perfect. Thank you very much. So that is what we covered yesterday. Now, we will cover something else today. That is on section 5.8, if I'm not mistaken. Yes, 5.8. On section 5.8, what they say, today we will see the difference between ask and tell, right? The difference between ask and tell. By any chance, guys, do you know or do you have an idea what it can be the difference between ask and tell? Remember that there are no such thing as wrong answers. I just want to know if you know anything about this. No hay tal cosa como respuestas correctas. Pero ¿qué creen ustedes que es? ¿Cuál creen que sería la diferencia? Ajá. Haces con pregunta. Ajá. Y decir. Sí, decirme. Cero. Ajá, ajá. Sí, exactamente. So, if we want to translate them, ask is to preguntar in Spanish, right? Mm-hmm. And tell is in Spanish like decir. Now, decir. Exactly. So, in English, hay una diferencia un poquito, bastante marcada en realidad entre estos dos verbos. Digamos que se puede decir que son sinónimos, right? Que son sinónimos uno del otro. Sin embargo, ya como en la auxiliares. Práctica... Como auxiliar uno del otro. Ajá, digamos que sí. Uh-huh. O también como sinónimos, porque... Uh-huh. Traduciéndolo, usted lo puede traducir de una o de otra manera. Ask, preguntar, tell, decir. Sin uh-huh. embargo, hay una diferencia bien marcada, por ejemplo, cuando hacemos preguntas con cualquiera de estas o cuando respondemos con cualquiera de esos dos verbos. ¿Cuál sería la diferencia más marcada? Vamos a ponerlo aquí. Ask is more polite. Cuando utilizamos ask, estamos siendo más amables, ya sea si lo preguntamos o si lo decimos, right? So, for example, it's more polite if you ask for something. It's the same as requesting. It's the same as requesting it, right? Preguntar por algo es como pedirlo de manera más amable. Polite. Elegante. Ah, elegante o amable, right? Vamos a poner aquí. O sea, no estamos siendo toscos a la hora de pedir algo con ask. Y tell, lo vamos a poner de otro colorcito para ver la diferencia. Tell is when... you tell someone to do something. Ya lo voy a poner en español, se me olvidó ponerlo en español. You tell someone to do something as if you order them to do, or you are or instruct them. Le decimos que alguien haga algo como una orden. Orden o instrucción. Igual vamos a poner aquí arriba que se me olvidó ponerlo en español.
es más amable. Es como decirle, mira, decirle a fulano. Ajá, exactly. Decirle es como que digamos, le estoy dando una instrucción, una orden, right? Mm-hmm. Mira, decirle que me traiga papel bond, porque ya se me acabó para la impresora, por poner un ejemplo. A decirle, ¿le puedes preguntar a fulanito que me traiga papel bond? Estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, ¿y el please no se puede poner? Y se puede poner. Pero digamos que acá es más como, es, si le pedimos algo como petición, esa es la palabra, como okay. Una petición, es como más amable. Sí podemos usar el please, por ejemplo, please ask Janet to bring me a bottle of water, right? Por favor, pídale a Janet que me traiga una botella con agua. No, y no es lo mismo decir como que decirle a Janet que me traiga una botella con agua. La otra se escucha, las dos son órdenes, pero ask es como más amable, como que yo le estoy diciendo que me puede decir que sí o que me puede decir que la no. La forma en que lo preguntamos. Exacto, es digamos, yo tengo un dicho que es, it's not what you say, it's how you say it, right? No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Cómo lo decimos. Ajá, so, aquí sería la diferencia más marcada de todos los verbos en inglés. Okay. Porque no es lo mismo hacerle una petición que darle una orden. Es como cuando decimos, would you? That is right. When we say, would you please... Or solo would you, y tres puntos, right? El would you es la manera amable de hacer una petición. Mm-hmm. Okay, would you please bring me, coach, or solo? Teacher, what's the meaning of this? Okay. What is the traduction? The translation, the would you. Mm-hmm. Es como, podrías. Uh-huh. Podrías. Podrías. It's different, say... can you? Exactly. So, can you sería más para esto, porque yo ya le estoy casi quedando una orden. Y la otra es una petición, o sea, algo más amable. Uh-huh. Como, sí, no se escucha tan tosco, en otras palabras. Right? Y, yes. Ajá, so, because we don't like to be treated badly, that's why a lot of people just use ask instead of tell, right? Hay muchas personas utilizan ask en lugar de tell porque se escucha mucho más amable, right? Porque, por ejemplo, vamos a poner los ejemplos ahora. Solo déjenme, antes de poner las fórmulas. El ejemplo, uno de los ejemplos que les estaba dando es, vamos a ver cómo se ve en verde. Quiero ver. Ah, bueno, por ejemplo, cuando, cuando nuestros papás nos decían que teníamos que ir a cenar. I told you to come. I told you to come around. I asked you to come to have dinner. Right? So in the first one, it's like I'm telling you, I'm giving you an order to do this. This sounds like an order, right? And this one, sounds like a petition, right? The first one se escucha como una orden. Te dije que vinieras a las 8 a cenar. Y la otra es, te pregunté si podrías venir a las 8 a cenar, right? ¿Cuál se escucha menos tosca?
Ya les iba a decir cuál se escucha menos peor. Sorry. Mucho molesto con eso y se me ha quedado pegado. I'm sorry. Around 8. I ask you to come around 8 to have dinner, right? So the one that sounds better for me, at least, personally, I will say I ask you to come around 8 to have dinner, right? Personalmente, yo utilizaría la segunda. Because I don't want to be rude, right? No quiero ser... mala onda con nadie, no quiero ser mal educada. All right, so I will do the question with the second one. I ask you to come around 8 to have dinner. En lugar de I told you to come around 8 to have dinner. A menos que de verdad alguien no nos haga caso, obvio, díganle el told, right? Porque si le estamos dando una orden a cada rato y no nos hace caso, como que I told you to do the homework, right? Te dije que hicieras la tarea. Or I told you to take out the garbage, right? O la basura, por ejemplo, que no pasa todos los días, hay que sacarla porque si no, no va a quedar esa basura hasta la siguiente vez que pase, right? So, ¿cuál sería hasta ahorita? ¿Vamos bien? Teacher, dígame. What is this, the difference and the question and ask? Oh, question and ask. Question, actually both are synonyms, one from another. Ambas son sinónimos una de la otra. Question es pregunta y la otra sería, si lo quiere diferenciar, podemos mm-hmm. poner question como pregunta y ask se puede poner como petición. Ambos está, requiere usted algo de otra persona o le pide mm-hmm. algo. Pero digamos que se puede traducir así. Question como pregunta, ask como petición o pedir algo mm-hmm. en general. Vamos a poner. Ok. So, bueno, para los que me dijeron would you, el could you, esas son las maneras de las que podemos agregarle a las preguntas, por ejemplo, cuando estamos pidiendo algo para sonar más amables. Por aquí puse el would you, aquí arriba puse el would you. Vamos a pasar esto por acá. All right. Vamos a regresar para el negro. So, ¿cómo es que podemos hacer, cómo formulamos preguntas o cómo formulamos lo que nosotros queremos de la otra persona? Y ahí lo tenemos en el en la sección 5.8. Lo que tenemos que hacer para pedirle algo a alguien con ask es, sería ask plus the subject plus to plus the request. Así es como sería la fórmula para ask, right? Cuando dice the request es el símbolo. Oh, no, the request, o sea, lo que nosotros estamos pidiendo. Lo voy a poner en paréntesis. Esto es lo que se pide. ¿Y el símbolo de interrogación cómo se dice? Oh, en ask, that is question mark. Se lo voy a poner por aquí. Aquí entre paréntesis. Se dice question mark. Okay. Esto es signo de pregunta en inglés. Con ask, digamos que no se formula como una pregunta, porque como es una orden, no le estamos preguntando a la gente si quiere hacer algo, sino que le estamos diciendo que van a hacer algo. All right? So, we say ask. Uy, no escribe. Ask. Vamos a poner a Carol. Sorry, Carol. Ask. Thank you. Ask Carol to bring paper, right? Pregúntele a Carol si puede traer papel, right? Digamos que se me ha acabado el papel para la impresora. Quiero imprimir algo, right? So if you see, here we cover everything, right? We have ask here,
Then we have the subject here, that is in this case, cattle. Then we have two. And then we have what we are asking cattle to bring. In this case, is paper. What we're asking cattle to bring. All right, so that's it. Because we don't use a question mark because we're telling her what to do. We're not asking her what to do, right? Le estamos diciendo, le estamos pidiendo, right? Que haga algo. También el ask lo podemos cambiar por tell. La diferencia sería de que con ask se lo estamos pidiendo de manera amable y se le decimos, tell Carol to bring paper. Le estamos diciendo, decile a Carol que traiga papel. No, preguntarle a Carol si puede traer papel, right? Ese sería ask. Este se puede traducir. Okay, ¿cómo? Teacher. Dígame. The ask is what is the same when I say conditional. No. No, a conditional will be if. Sí, la condicional sería esta. If. Right? Mm-hmm. Que es como decir pero. Right? O no, es como decir sí, sí, pero de condicional. Ah, no, decide sí. Ajá. Mm-hmm. Mm-hmm. So, en ask, es de manera amable que le estamos pidiendo a Carol que traiga algo. Y para sonar mucho más amables, podemos, como el que me decían, would. ¿Qué otra? Hay una más que podemos utilizar. Comienza con P. Con P. Ajá. Possible. Please. No, para preguntar algo, please. Ahí está. Please. Ah, please. Ah, okay. Yes. So, yeah, no, don't worry. So, podemos solo dejarla. Ask Carol to bring paper, pero si queremos sonar más amables todavía, would you ask Carol to bring paper? Could you ask Carol to bring paper? Or please tell Carol to bring paper, right? Poner el you, I'm sorry. All right, so you can be one of them. And that's how you sound polite to somebody. Si solamente le quieren decir, mira, la verdad es que decirle que me traiga tal cosa, you will just say, tell Carol to bring paper. Right? ¿Cómo sería? Ahora, si utilizamos, solo decimos ask, ¿verdad? Cool, ¿qué se traduce? ¿A qué se traduce? Cool. Would and could en esta ocasión se podrían traducir casi igual que el podrías. Digamos, would podría ser harías, and could podría ser, es podrías, perdón. Podrías y harías. Podrías, este sería harías, yo me equivoqué aquí. And could you. Podrías. Creo que me falta tilde aquí en la I. Aunque el good es podrías en otro caso. En otras ocasiones, sí. Aquí en este contexto, en este contexto, ambas pueden traducirse como podrías. Okay. El would y el could. Ahí es, honestamente, la que ustedes prefieren utilizar. No es ni una o la otra. Aquí es cualquiera de la que ustedes quieran. Uh-huh. Ahora, si utilizamos estas, lo voy a poner en rojito. Si estas, ya no sería igual la fórmula, ¿ok? ¿Los podemos utilizar? Sí. Quítalas. Ajá, quítalas. No, siempre se deja. Pero cuando se ocupa estos dos, la diferencia es que con estos dos sí tenemos que agregar el question mark, ¿ok? Entonces, la fórmula quedaría así. La vamos a poner aquí. You look like a... Like a what? Oh, ¿está with me? Yes, I look crazy. No me está hablando a mí, Jocelyn. Okay, yeah, it was not me. All right, so, vamos a ponerle aquí...
All right, no, but would, please. Ya sabemos que son cualquiera de esos tres. Vamos a poner would you. Cualquiera de esos tres. Plus ask. Y de ahí queda casi todo lo mismo. Subject. Plus. Plus the request. Question mark. Esa sería la diferencia entre si no lo quieren utilizar y si lo quieren utilizar. Si lo quieren utilizar, quedaría así como este de aquí abajo. All right. Vamos a ver esto un poquito. So, for example, vamos a hacer la misma, el mismo ejemplo de ahí arriba. Digamos que queremos ocupar would. Would you ask Carol to bring paper? Question mark. Right? And then we have it. Esa sería la única diferencia. Would you, en este caso, utilizamos el would you. Luego utilizamos ask. Then we have the subject that in this case is cattle, right? Cattle. Then we have to. And at the end, we have the request. That is bring paper for my printer, right? Para la impresora. Any questions so far? No. No? All right. So let's say that ask is just you being polite. Ask, solo ser amable. Para decir tell, solamente es exactamente la misma fórmula. Vamos a poner en otra paginita para que se vea más ordenado. Tell is exactly the same formula. The only thing that will change is that you will use tell here. Luego, ¿qué es lo que iba después de tell? Subject. Subject. Perfect. And then? Two. Two. And then? The request. Awesome then. And that's it. That's the only difference, right? So let's do it here. So for example, tell Carol to, and that's it, right? Podemos utilizar could, would, and con tell. Yes, se podría. Sí. Ajá, sí se puede, sí. Pero digamos que casi la gente no lo hace porque el tell lo ocupa ya para dar órdenes. Pero sí se puede, all right? Y quedaría exactamente la misma fórmula. Puede utilizar los tres, ¿vale? El would you le quita la fuerza de orden. Exacto, por eso no lo ocupan. Ajá, o sea, ajá, y como digamos que el tell es, tell, I'm sorry, is to give orders. Entonces mm-hmm. ya le quita como la seriedad de que es una orden que te estoy dando, pero sí se puede utilizar. Y la fórmula es igualita que la de ask. So it will be either could you, would you, or please. Es más, hasta please pueden utilizar. Then tell, then the subject, then to, then, oops, then to, I can, then the request. Oh, and then the question mark, of course. Porque cada vez que ponemos esas, es pregunta. Ahí sí no es negociable que no pongan el símbolo de pregunta. All right? Teacher. Dígame. Pero si le puso cool, will, o please, a tell, ya le quita, como se dice Doralí, la imposición. Digamos, no imposición, pero ya le está quitando como la fuerza a que usted le dé una orden. Exacto, gracias. Exactamente, entonces, por eso les mencionaba que
se puede usar si ustedes quieren, pero como ustedes dos mencionan, pero, ya le quitan la fuerza de esa orden que uno quiere dar. Ajá. Es que pero, a veces no queremos utilizar las dos. Teacher. Dígame. Y ese tell no es igual a say, de decir say. Say. No, because say is like if you say in Spanish mencionar o decir algo. But tell se puede traducir como dar, de decir, sí, pero de decir, de dar una orden de algo. Por ejemplo, entonces en ese caso no se podría usar say. Can you say, Carol? No. No, say, you use it, for example, when you want somebody, when you want to hear somebody speak. El say lo utilizamos cuando queremos escuchar a alguien hablar. For example, can you say something? ¿Puedes decir algo? Or can you, Arely, can you say something? Janet, can you say something about the class? Do you have anything to say? ¿Tienen algo que decir? Right? But in tell es ya para orden. Can you tell Walter to clean his car? Just to give you an example, right? Decirle a Walter que limpie su carro. No tendríamos que decirte because it's your car. But still, it's an order. Tell ya es para órdenes. Por eso esta parte de call, will, and please no se utiliza con el tell porque le quita la fuerza de la orden. Sin embargo, si ustedes ven al spoken English, o sea, los nativos hablar, ellos lo utilizan. Could you tell anybody to bring me something, right? Would you tell, please tell me something, etc., right? Pero lo ideal sería que lo diferenciemos con ask y tell, y que si queremos preguntar algo de manera amable, utilicemos ask, y si queremos dar una orden, digamos tell. Pero sí se puede utilizar, all right? Pero le quita la gracia de darle una orden a alguien. Okay. Es como más dramática, o sea, la forma correcta. Que lo puede hacer, sí. Ajá, como se lo va a decir alguien que tal vez no tiene el conocimiento y habla así, pero que ya lo sabe, tiene un poco más de nivel de estudio, me imagino, y ya lo habla correctamente. Exactamente, porque si se fijan los nativos, bueno, igual que nosotros, yo honestamente no conozco al 100% las reglas gramaticales en español. And I make mistakes, right? Y yo cometo errores. And it happens the same with English native speakers. Y pasa exactamente lo mismo con los nativos de inglés. They also make mistakes because I'm sure not everybody knows the grammar rules at 100%, right? No todos conocen las reglas de gramática al 100%, which is okay, right? Lo cual está bien because, I mean, they're cool, we're cool, and that's it. Pero sí, lo ideal sería que no ocupen cool, would, and please would tell, porque le quita la gracia darle la orden a alguien. Right? Si queremos ser amables, utilicemos el ask. All right? That's the only difference. So I don't know if you have any questions regarding these guys. I think this one is a little bit at the beginning complicated, but then it's easy. Porque en realidad la diferencia no es bastante amplia, digamos, porque tell, dar una orden. Ask es solicitar algo de manera amable. Esa es la única diferencia, right? So I don't know if you have any questions before we go to the practice, antes de que vayamos a la práctica. In the Salvadorian, what to tell? We always want to tell something, yes. That's right. The Salvadorian siempre tenemos algo que decir, right? Okay. Yeah, so do you have anything to say, guys, before we go to practice? No questions, made requests. When you tell, for example, tell me, is the other case. Tell me. Oh, in that case, you are still giving an order because you are ordering me to tell you something. Ahí siempre estamos dando una orden porque digamos que usted me está ordenando a mí de decirle algo. For example, when somebody's saying something and then you say,
oh, tell me what you're talking about, right? You're giving an order to that person to let you know what they were saying in their conversation, right? So yes, aunque digamos tell me, siempre es una orden, como decime, right? Decí lo que estaba diciendo. Or for example, our parents. Probably only my parents has called me that hard, but because if you notice, I speak a lot. Maybe that's the reason why I'm a teacher. So they used to like, oh, could you please tell me something? Or I already told you to do something, right? Mi papá me regañaban a cada rato. La única diferencia es que ahí no se está utilizando como pregunta, sino que ya algo. Es una orden, exacto. So for example, for tell, bueno, para los que los papás los regañaban, me van a comprender en este caso, de que nos mandaban a arreglar lo que sea, el cuarto, lo que sea, hacer, dar órdenes en general. So, pueden decir también, I told you to, en este caso, ya es, le agregamos aquí un pronombre, porque yo te estoy diciendo a ti. Y en pasado, all right, told, el pasado de tell es told. I told you to wash the dishes, right? Te dije que lavar los platos. I told you to. Te dije. Ah, porque digamos que yo lo tuve que haber hecho hace dos horas y no lo hice, right? So I told you to wash the dishes. I told you to feed the dog. Te dije que alimentaras al perrito. Or, por ejemplo, cuando no me lo están diciendo a mí directamente, sino que yo le digo a Arely para que le diga a Janet. Por poner un ejemplo, le digo a Arely, Arely, tell Janet to bring the homework. Right? No necesariamente tiene que llevar una persona aquí. Esto no es necesario, pero lo puedo poner, right? Por ejemplo, que yo le diga Arely, coma. Tell Janet to bring the homework, right? Tell Janet to bring the homework. But that person is not necessary. Esa, la primera parte no es necesaria porque si yo estoy hablando cara a cara con usted, preguntándole directamente, es bien tosco decirle. Si yo estoy hablando con usted, Arely, por ejemplo, yo le digo, Arely, es como que estoy diciendo que usted no me está poniendo atención, right? Entonces solo pero se dice. Pero puede ir el please antes. ¿Se podría? Con tell, sí se puede. Uh-huh. Sí, se puede. Please tell Janet to bring the homework. Pero es lo que le digo, que le quita la gracia de darle una orden a alguien. Yes. Ah, yes. Podemos utilizar please ask. Please es ask. Cuando quiere tener el placer de dar una orden, hay que utilizar el tell. Sí, exacto. Para sentir el poder de que le está dando una orden a alguien. That's right. Okay. So that's how you do it. All right. So make requests with ask and tell. Y las peticiones que podemos hacer son infinitas, right? Please ask them to wash the dishes. Please ask them to make dinner. Please ask them to charge my phone. Please ask them to finish the platform, etc. Right? So this is what I want you to do. Make requests with ask and tell, and answer them, of course. Y responderles, claro está, right? So this is what we will do right now. And before we leave to practice, let's go ahead and I'm going to share the screenshots with you. Ahí está, ya lo mandé, guys. Ya les mandé los screenshots. And before I send you to practice. To WhatsApp. WhatsApp. Ah, thank you. Mm-hmm. You're welcome. All right, so before we go to practice, guys, do you have any questions? Remember that practice is important, right? La práctica es importante. Pero ¿tienen alguna consulta antes de que los separe? No, teacher. Okay. No. Perfecto. No, that's fine. Thank you.
You're more than welcome. So, para que todos tengamos oportunidad de hablar, los voy a poner en grupos de tres. If you have any questions, let me know, please. Inglés corporativo está con nosotros, pero no sé quién es. Creo yo. Yo soy. Ah. Estoy de infiltrada. De infiltrada. Es que como dijo grupo de tres, yo esperaba ver otro. Sí, no se ha conectado, fíjense, no me contestó. Gabriel Martínez dice. Ya me voy a regresar con él a ver si se va, si se va a unir. Muy bien. Como yo tengo aquí este los ejemplos de we tell and as. ¿Cómo? Las preguntas con tell y con as. Ajá. Tengo un ejemplo donde dice please tell and the meeting is on Friday. Please tell. Dile a Ana. Eso, la reunión es en viernes. Ah, okay. Please tell Ana. Tú. No. Is on Friday. The meeting. Sí, the meeting. Aunque aquí sería please ask. Please tell and that the meeting in on Friday. Okay. Así es, ¿verdad, Tisha? Ya se me fue la Tisha. No, aquí estoy. Estaba en modo, no escuché la pregunta. No, que según los ejemplos en plataforma, una pregunta sería, please tell Anne that the meeting is on Friday. Oh, yes, exacto, es uno de los ejemplos y sí está correcto. Please tell Anne the meeting is on Friday. Mm-hmm. Okay. Yeah, it's correct. La otra sería con could you. Could you tell her that the meeting on Friday? Ah, okay. The meeting on Friday. Could you tell her that the meeting on Friday? Sí. Permítame, Arely, permítame. Disculpe, Arely, es que tenemos a un pariente que está, no pariente, sino que un amigo que está entubadito por COVID. Entonces. Lo siento, Yana. Ay, sí, viera que quizás por eso, y más que el papá y el hijo están
entubados. Entonces ahorita me están dando la noticia que ayer entubaron al esposo de la madrina de mi nieta. Entonces eso me tiene como un poquito bien nerviosa. Y me está diciendo mi hija que primero Dios al Señor, que estaba más delicadito, ya mañana le van a retirar el tubo para ver si puede respirar. Gracias a Dios. Ay, sí. Nosotros hemos estado orando. A ver, que primero dije que sí. Ay, sí, primero dije que sí. Ya se murió mi cuñado de COVID y por eso andamos con ese miedo. Lo siento mucho. Ay, sí. No, ya me imagino. Mi cuñado y mi esposo sí. Igual. Es que mire, esta enfermedad está... Yo creo que está terrible. La gente que no lo cree, en serio, no sé qué pasa. No, mi cuñado murió de primas a primeras y murió en Estados Unidos y ya trajeron las cenizas hace como unos 20 días, 15 días. Pero es duro. Sí, sí, sí. Entonces, es que primero. Sí, yo lo entiendo. Por eso he andado un poquito nerviosa. No, yo me imagino. No se preocupe. Bueno, un paréntesis ahí. Pero mire, nerviosa, pero ya terminó y tiene su certificado. Y si no, le sigue otra señora. Lo que pasa es que una cosa es este. Sí. Acuérdese que nos dan la facilidad de ir contestando en la plataforma a donde es de complementar, donde nosotros nos trabamos y donde preguntamos. Está bonito el método porque a uno le da la opción que si se equivocó la estructura, le da la estructura y aprende. Ajá, entonces, por eso ya no estoy yo con la presión. Solo voy como recibiendo la clase como para entenderle lo de las fórmulas y todo eso, porque eso es lo más difícil de aprenderse, las fórmulas gramaticales. Es que cuando ya tienen la correcta escritura, pues se nos va a hacer más fácil ya hacer un poco más de... Hablarlo. Hablarlo con él. Aunque uno ya lo lee, yo al menos ya lo leo y sé que lo que quiere decir. La lengua. Eso. No, el ordenamiento de la regla. Eso. Mira, es lo que... De mismo nerviosismo a uno se le va todo. Sí, sí, sí. De la mente. Sí. Bueno, ahora vamos con ask. Sí. Un ejemplo sería... Would you ask? No. Ah, de los que están en la plataforma. Ajá, de los que están en la plataforma. Mm-hmm. Him, ¿qué es, teacher? Hi. H-I-M. No. H-I-M, ¿sí? Oh, him, como de a él. Ajá. Ah, a him, él. Uh-huh. Ajá, él. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Gracias. Ya saben. Please ask him to call me this afternoon. Ah, ahorita regreso que me está llamando sí, otro sí. Grupo. Sí, sí. Me avisan gracias, cualquier cosa. Sí, okay. Sí, gracias. Hello, miss. Hey, hello. One question. I have a question. What is the difference when asked? Another person call you and will you in the case I use in this case you can use both could you or will you what you can differentiate it from is in the translation como la podría mm-hmm. diferenciar es en la traducción porque en realidad ambas tienen la misma función cuando estamos haciendo una petición. Cuando estamos haciendo una petición, es exactamente lo mismo. Su definición cambia cuando ya la utilizamos en una oración que no es pregunta, sino una oración normal. Es como que yo podría es could. Yo haría es would. Yo haría tal cosa si es que no voy a trabajar, por ejemplo. Yo podría hacerte ese favor. I could do that favor to you.
Ah, ok. Ah, pero okay. En esta ocasión, como son preguntas, digamos que pueden usarse de la misma manera. Perdón por interrumpir. De la misma manera. Ok, no. Another question is in the case, and I question, could you tell Urania that is movie at 7 o'clock? What is the answer? Oh, ¿cómo sería la respuesta? Yes. In this case, usted puede, la respuesta no se puede dar porque yes, le pueden decir, yes, I can. Right? Okay. Como que, sí, sí puedo, porque le está pidiendo un favor. Could you tell Urania the movies at 7 o'clock, creo que dijo. So, ¿sí? Yes, yes, I can, porque sí, sí puedo. Y de ahí Urania va y le dice a la otra persona, ¿a qué hora es la? ¿A qué hora es la? It's in a short answer, solo only I could, I could, I can't. Oh, yes, I could, exactly. Yes, I could. And that's okay. Yeah, okay. In this case, it's short answer. Short answer, okay. In the case, I use the please tell, the answer is similar. Short. Yes, yes. Please tell her. Yes. Ahí sí puede ser igual o también puede ser el verbo, cualquier verbo que te estemos utilizando. Con el tell, como es una orden, no le estoy diciendo que sí puedo o no puedo. Solo voy a responder, ok, or yes, of course. Right. Yes, of course. Ah, or, okay. Or just yes, or okay. Ah, porque como ya es una orden, ya no le digo, ah, sí, sí puedo. Solo como que, ah, vaya, está bien. Ah, ok. Perfect, miss. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Don't worry. You're welcome. Okay. Okay. Will you ask? tell Carol to clean the garden. Repeat. Please repeat. Tell. Tell. No. Tell Enrique. Tell Enrique to clean the garden. Tú tendrías que decirme solo ok. Oh, yes, in this moment. Yes, sir. No. Yes, my lord. ¿Cómo se dice? Quickly in time. Tell me what you think about Marilyn. I don't know, but he is a quite good person, and she studied in English for learn more, and and in a professional to the for the English. And she is very beautiful. Oh, oh yes. Thank you, Yasmin. You too is a beautiful woman. Thanks. Okay. You, let me see you. Abby, what do you think? Hmm? Tell me, what do you think about Marilyn? I don't know, because I recently met her, but she's a good person, she's very funny, she's a beautiful girl, and she is a young girl.
Thank you. And about you, Dani, you are a beautiful person, beautiful girl, intelligent, very funny. And I don't know, I got a good friend. Thanks. Well, my turn. And I think you are a great person. You're very intelligent. And also, you never talk to me when go out to the class. But it's okay. Yeah. It's okay. I know. I don't know how do you say resentida, but no, it's a joke. Okay. My turn about the question, sorry. Ask me. How do you say this? Ask me about what do you like? I don't know. You understand, but repeat the question, please. I don't know how ask you. But tell me about your favorite place. It's too complicated. Favorite place. I think. I don't know. Conchagua. Okay. My favorite place is I like going to the beach. I like it to go into the cinema. I like it to be watching TV. The action. I like to eat the pupusas or hamburger. Yes, me too. And you, Yasmin? Well, my favorite place are the mountain. I don't know how to pronounce this, but volcano. No, the mountain, like El Boquerón or La Puerta del Diablo. I like this. The beach when appeared the sunset is amazing. This. Yeah. And I like to also I like the malls. Yes. For the shopping, for the clothes. I don't know. It's very good. And I like the hamburger place. Yeah. It is very delicious. And specific, I like, I don't know how, I don't remember his name, but it's good place. Mike's Hamburgers, very good. And in this place, sell a gourmet hamburger. What place? Are very good. And Mike's Burgers. What place? Yes. And what place is this?
I don't know. In Salvador, I don't know, but in my town, in my town is near to Plaza Merliot. Oh, really? It's very near for you. For you. Yes. Hey, hello guys. So we're just two people. Let's see, we're just missing Adelie and Janet. All right, they're busy. They're trying to get everything they can. But just in 10 seconds, they'll be here with us. Okay, guys, so how did you feel with the practice? Nice. Nice? No. Perdón, Arely, no me despedí. About the acts. I can make a question about this. Oh, but with ask is just how I sent la pregunta. I can't solo remember. La pregunta con el signo de pregunta solo vas a hacerla cuando pongas could, would, or please al principio. Teacher, si no pones ninguna de esas. Can you give me an example, please? For es que si solo. Sí, si solo utilizas ask al principio. Ask, for example, Jocelyn to bring the homework. Aquí no utilizamos el signo de pregunta, porque te estoy haciendo una petición. Solo el signo de pregunta solo lo voy a utilizar con. Well, espérame. Con el could you. Could you. Ask. Please. Mm-hmm. Y would you. Uh-huh. Solo con esa va a ser como que es pregunta al final. Si no lleva could, question mark, no lleva. Si solo es así como esta de aquí arriba, así como esta, okay, es una oración normal. Pero si le ponemos you, si le ponemos please, si le ponemos would you, ahí sí lleva question mark. Son las únicas donde va a llevar esto de aquí al final. Si no lleva eso, no se le pone. ¿Ok? Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Y aquí así terminaría. Ah, ok. Ajá. Así como esto. Se diferenciaría de esa manera. Uh-huh. Ahí lo voy a guardar para mandárselos al chat. Ok. Do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? Oh, ok. Mm-hmm. Okay. Thank you. Clear teacher. Awesome. Happy to hear that. All right. So if there are no other questions, guys, thank you very much for joining today. I'm happy that I got to see you again. And I hope to see you tomorrow. Take care and have a great night. Nice. I see you tomorrow. Night. Thank you. Bye. Good night. Good night. Take care. Bye-bye. Thank you so much. You're welcome. Bye. See you guys. Bye-bye, teacher. Bye, Larissa. Sweet dreams. Thank you, Janet. You too. Bye-bye. Ciao. Bye. Yes.